buenas, entonces, ¿a cómo estamos? Voy a echar una partidita contra un Spirit. Y a diferencia de aquella vez que teníamos un Spirit, cuando os expliqué la doble ventana del Spirit ahí muy duro, ¿no? Jugando ahí, pam, moviéndome para un lado, para otro, el lado bueno, el lado malo, echando un ojo si no lo habéis visto. A diferencia de esa vez que usó poco el poder, la verdad, ese Spirit, este Spirit no para de usarlo. Vamos a ver cómo nos salimos de esta situación una y otra vez. Prácticamente usamos todas las posibilidades, todos los amagos, dobles ventanas, Jungle Jeans, el sack, el no sé qué, todo. ¿Vale? Vamos a verlo y a ver qué os parece. Me cago en la leche. O sea, y se muere ya en lo mío. Pues empezamos, bien. Uno menos. Pereza, tío, gente, de verdad. Qué pereza. Voy a llamar la atención. Porque creo que tengo la misión de Tomo de ser perseguido, así que mira. Que me persiga el killer que sea y listo, gente. Que me persiga lo antes posible. Y nos vamos. Voy a llamar su atención total. Ya, es que uno menos, gente. Es que de verdad. Hostia. El Spirit, me he hecho. Me cago en 10. Me cago en 10. Vale, pegadito, pegadito, pegadito. Es un killer de 4 con 4. Así que se mueve más lento de lo normal. Uff. Me voy por el lado corto ahora. No llegaría por el lado largo. Ha hecho lo peor que puedo hacer. Intentar hacerme un mangame ahí cuando le estoy viendo el pelote. ¿Eh? Otro mangame. Hasta luego. Porque yo te estoy viendo y voy a reaccionar siempre bien. Un motor ya. Te tiras en la cara. ¡Popa! ¡Vamos! Y me piro. Uf. Me piro, me piro, me piro. Me muevo lento para las marcas. He hecho un sprint ahora. Vale, se queda ahí. Quiero ser yo perseguido para así tener cuanto más... ¡Hola! Ahí está. Quiero hacer la misión de ser perseguido no sé cuántos segundos. Me voy. Ahí está. Era un palé muy corto. Si me quedo tarde o temprano me va a matar. Me va a matar, así que... De hecho, lanzó muy bien el hit al palé. Pero yo le vuelvo a... ganar aquí. La acaricio la estructura, como veis. La voy acariciando. ¿Me salgo de nuevo? Ahí de esta vez. Pero por otra persona. Acariciando el loop para ir lo más pegado posible. Y como veis, no he tirado. He tirado un palé. El de cerdos, nada más. Aguantando, habiendo aguantado bastante. Los motores. Vamos a ver, no. Así llamo su atención de nuevo. Quiero que venga por mí. Yo es que quiero que venga por mí. Ahí se ha cruzado esa otra. ¡Hola! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Chac! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué gritó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué grito a alguien si no le ha dado? O sea, no está herida. Oh my god. Oh my god. Vale. Pues ok. Ufala. Vale, dos motores. Pocos motores, me parecen, ¿eh? O sea, uno conmigo, otro conmigo y con esta. Y ya está, ¿no? ¡Hola! Yo es que solo quise... Es que esta partida, gente... Es que somos uno menos, quiero decir. Yo busco persecución y ya está. Me paro aquí. Vale, vaya. Uy, que viene. Que viene. Voy a buscar solo persecución, gente. Me la pica todo. Así que no vamos a escapar. Yo sé que bueno. Hemos hecho ya dos motores, pero. Uf. Aquí, aquí. Uy, 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 aquí ya. Le da, ¿eh? Le va a dar ya. Linterna. Bueno, te curo. Me llego con la linterna. ¡Ay, Dios mío! No se me da tiempo, ¿eh? Poca gente lleva vocación de enfermera ya. ¡Uh!
Hola. Ahí está. Me la gancho, ¿no? ¡Ojo! ¿Está aquí? ¿Se había quedado parada? No entiendo. Vale. Me quedo paradito un poco y corro. ¡Ey! ¡Hasta luego, amigo! Y ahora para el jungle. ¡Pum! Amago de ventana. ¿Eh? Le amago la ventana para que ataje y resulta que no voy por ahí. Voy a trocitos. ¡Bomba! No, no salta, así que no le ciego. Amago de que me voy para un lado, pero la controlo por la ventana. Se viene para un lado, se viene para otro. Le estoy haciendo la picha a un lío. No voy por la ventana, sino que voy para acá. Uy, vale, uso el poder justo ahí. Reescribo mis marcas. Y hasta luego. Y se piró. ¡Vamos! Destrozado y sin tirar el palé, gente, ¿eh? Esa es la diferencia de la gente que va de palé en palé. Tirando, 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 tirando palé. Y aún así todo aguantas, ¿eh? Pero tirando palé a esto, ¿no? Que esos palés siguen estando ahí para mí y para mis compañeros. Esto es saber jugar, ¿no? Encontrar una Spirit, uno de los personajes más difíciles. Pero habéis visto cómo le puedo hacer. ¿Quieres que pararte, que te curo? Habéis visto cómo le he estado haciendo mind games, ¿no? Le amago para un lado, me pierde de vista, pero yo con la tercera visión la puedo mover. Me quiere, va hacia donde yo la amagué. Realmente yo estoy yendo hacia el otro lado. Cuando ella no me ve en el lado donde acortó, se vuelve y yo me vuelvo también, porque yo estoy esperando a ver lo que hace. Yo juego con lo que ella hace. No estoy haciendo la estructura por el lado bueno una y otra vez, ¿no? Porque eso es predecible. Ojo, porque todavía no se hace por la partida, ¿eh? Esto es increíble. Yo no estoy herido, por lo tanto. Ojo. A mí no me detecta. Vale, está pateando, ¿eh? Hola. Oh, Dios mío. Maleficio, gente. Devoradora de esperanza. Uf, alala. La liada, ¿eh? La liada. Voy a curar con rescates excelentes todo. La liada, gente, hay que buscar el tótem. O eso estamos perdidos. Una manera de también frenar nuestro avance. Siendo uno menos, no vamos a poder reparar rápido, genrusear, porque es que ahora mismo estamos demasiado expuestos. Con esa devoradora, voy a buscarlo a todo. Vamos, a toda costa. No sé si sigue habiendo aquí. Ahí en ese borde, la verdad. Hace tiempo que no lo veo el tótem ahí. Vamos por cuadrantes buscando. Me parece raro no haber visto ninguno, ni hecho ni deshecho. Me parece muy raro que en todo este rato no haya visto ninguno. A ver. Ruina no hay, ese no es. Vale, esta esquina ya nada del mapa. Puede haber otro por a... del astro. No sé, como de aquí para allá, ya. Aquí ya podría haber, yo creo. Ahí está. Tampoco es el de la devoradora. A ver si va a estar aquí. La va a levantar. Por aquí ya tiene que haber otro tótem. Vamos a ver si está en el cerdos. A veces está. No está en el cerdos. No sé si estará lejos de donde están ellos. Voy a mirar por esta esquina, que no he visto, no he mirado. Oh, Dios. Igual está donde están ellos, ¿eh? Por eso anda esblugueando. Vamos a ver esta esquina. Me huele bastante que tenga que haber uno. Ok. Llevo tres y ninguno es, ¿eh? Ya, me cago en 10. Uf. Llega venir hacia mí. Llevo tres totems localizados y ninguno es, macho. Me queda, yo creo que el centro de mapa. No, zona del sac. Y aquí. Y la zona del central. Uf. ¿Vale? ¡Oh! Me pilla. Vale, tengo esto. ¡Ah! Lo he tenido que hacer porque me seguía los pasos, ¿eh? Ahora he tenido que dar la vuelta. ¡Uy! Vale, se va por otro. Hay que buscar a la devoradora. Da igual que estés herida, macha. Macho, macha. Macho, da igual. Te va a tumbar de una. Por lo menos ahí tienes chungo. Todo transcurre aquí la movida, ¿eh? No me enseñaría que estuviese por aquí.
Vale, creo que he visto uno, pero no sé si está. Ahí hay uno. Pero no sé si está. No sé si es de maleficio o no. Una ventana aquí. Vale, la hago para un lado, es mentira, es para el otro. Me quiere atacar ahí. ¡Uy! ¡Ah! Estoy donde. Pues te puedo dar. Nada, estoy muerto. Estoy muerto. ¡Ventana! ¡Es mentira! Uf, ¿cómo me la jugué ahí? ¡Vamos! Me quitaron el tótem justo antes de que me diese. Bueno. Espectacular. Despisto. Chungo. La estoy haciendo caca, Si llegamos a ser 4, ya hubiera ganado la partida. Hasta luego. Ya hubiera ganado la partida, gente, si fuéramos 4. No viene por ahí, así que está poniendo por otro lado. Tengo un palé aquí para jugar. Me viene ya, me revienta. Se creyó que iba a campear el palé, pero no. Yo sigo jugando. Sigo jugando, le gano distancia, me voy. Tengo el palé aquí. ¡Bum! Me cago en la leche. Le he hecho las mil y unas a esta. Es que han sido todos los amagos posibles, De ir para uno y para el otro. No campeo, padre, sino que sigo corriendo. Le amago que salto ventana, pero me deslizo por la pared. Le ha caído todo, Los cerdos, el saco. O sea, la he bailado por todos lados y tirando los mínimos pales. Esto es lo que hay que hacer, gente. Y es una Spirit, que es el mejor killer, Y está tirando además a saco, Está tirando ahí golpes rápidos al palé y demás. Uf. Nice. Y que nada, se han muerto ya. Yo decía, podría. Si no sabía cómo iban de cuelgas ellos. Nada, estamos donde ya. Dos personas, dos motores. Y sobre todo porque hemos. Venom se desconectó. Vamos a empezar. Lo hubiéramos hecho si no, Con que Venom reparase mientras yo estuve en el tiempo en que yo entretuve a la Spirit. Ya estaría. Y es que ya estaría. Voy por acá. No viene. Está dando patada. Porque colgó, ¿no? Tendrá bien pam pum. Nos quedamos aquí. Me gusta mucho esto del... Mira, se va para lejos. Voy a hacer este motor con esta para avanzar rápido. Pues os dais cuenta de que voy a... Le hago mucho mind game en esquinas, Para dejarlo fuera de combate. Vale, vuelvo. ¡No! Se viene. ¡Ay! Pues aquí... No sé qué tengo, Ventana de esto y palé al fondo. No patean. ¿Tengo el palé este? Sí, tengo el palé este, no lo había tirado. Tiré el de la derecha. Me hago el loco. Me voy. Me piro. Este es el que partió. Aquí no había. Se ha pirado. Ha ido a controlar el motor. Ha ido a controlar el motor. Seguro. Sabe que aquí soy un hueso duro de roer. Quiere ir a por Raid. Quiere ir a por Raid porque sabe que yo le voy a entretener bastante. Mirad cómo está ahí buscando la reparación, Me piro. Se viene. Remarco. Se lo sabe ya. Sabe que lo hago. Sabe que me gusta. Golpea el palé, no, yo no campeo palés. Yo no campeo palés, papu. Todavía tengo el sac. Yo no campeo palés, papu. Ah, you know. Yo te voy a ganar distancia. Me voy a ir a Pekín. Tienes que hablar chino para ganarme a mí. Tienes que hablar chino, papu. Para pillarme a mí tienes que hablar chino. No sabe que estamos ahí, colegui. Pero era mi única vía de escape. Así que se la he llevado al final. Bueno, ella no está herida, yo sí. Ella va a aguantar más en persecución. Bueno, claro, va a aguantar más si sabe jugar como yo. Así que puedo reparar mientras tanto esto. Está en el cerdos, no hay palea en cerdos. Pero sigue aguantando. Vale.
40% de motor. Le pega y aquí va a ser ya el final, gente. Este va a ser el final, ¿eh? Hemos hecho lo que hemos podido. Yo ya he hecho al Spirit todo lo que está en mi mano ya. Es que no podía hacer más, gente. Mirad, ¿eh? La reparación de esta. No sé cómo tendría el otro motor, ojo, si acabo esto. Y miro cómo tiene el otro motor. Como lo tuviese a punto, ojito. ¡Buah! Voy a acabar esto, ¿eh? Y el otro tiene aquel motor a punto. Todavía le hago los 5, ¿eh? Tampoco sé si muere, Ray. Va a ser un error, ¿eh? Es un error. ¡Es un error! Porque le he dicho dónde estoy. Bueno, me voy a pirar lo máximo posible y ya está muerto. Por lo menos le voy a hacer creer que estoy ahí. Y ahora voy a buscar la trampilla por otro sitio, ¿no? Vale. Yo no tengo esa suerte de tener la trampilla al lado, gente, cuando... Voy a ver si en el sac... Como el último sitio donde estuve fue ahí al lado de una puerta, de hecho. Vamos a ver si ahora... Lo que pasa es que, claro, no tengo voluntad de hierro. Me va a fundir, ¿eh? Me va a fundir, gente. Me va a fundir. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo. ¡Coño! ¿Cómo parecía así? No lo estaba oyendo. Mira la trampilla, gente. Susto, macho. Me apareció de la nada. Encima de la derecha. Me la esperaba de venir de frente. Bueno, gente, yo no puedo hacer más. Creo que no me hace falta que la analice, ¿no? La partida en sí, yo creo que... Esta la voy a dejar tal como está. He ido comentando un poco, ¿no? Los amagos y demás. El tirar, hacer que voy por la ventana, pero continuo de frente. Ya va y lanza el hit rápido. Está bastante bien. Así como está, decídmelo en los comentarios qué os ha parecido el gameplay. He aguantado todo lo que he podido. Con uno menos, ¿eh? Hemos reparado 4 motores. Hemos aguantado como jabato. Yo subo a Skirla. Y hemos hecho mucho, mucho, mucho. Me he merecido yo más la Skirla, 22.000 puntos. Sin escapar, me merecí yo más la Skirla que... gente que se escapa como en la partida que subimos otro día sin que nadie... Sin que la gente haga nada, ¿no? Solo reparando y solo... haciendo, pues eso. Reparar y buscar un descuelgue y seguir reparando, ¿no? Esa gente luego cuando se encuentra al killer de cara no sabe qué hacer, ¿eh? Pide nerfs. Aquí vemos cómo sabemos dar la cara. Nosotros sabemos reparar, pero cuando nos viene el killer... Oye... No sabemos mover como culebras, ¿eh? Hay que culebrear bien el looping, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, gente. Hay que saber hacerlo todo. Hay que saber hacerlo todo. Tienes que ser un... Como superviviente tienes que ser realmente eso. Un superviviente, no un reparador. Un superviviente, ¿no? Saber sobrevivir a todas las situaciones y saber defenderte lo máximo posible, que es el objetivo del superviviente, ¿no? Intentar aguantar el máximo tiempo posible para ti y para tu equipo. Obviamente alguien va a morir, ¿no? Alguien va a morir. Del equipo alguien morirá. Pues que haya merecido la pena, ¿no? Que haya sido de manera heroica, al menos, ¿eh? No morir con 5 segundos de chase. ¿Ok? Demostramos que el túnel está bien. Y demostramos cómo los supervivientes que son tuneleados por mis manos son unos paquetes que mueren en 5 segundos y no son capaces de hacer lo que yo sé hacer. Yo solo exijo a mi gente, a mis supervivientes, ¿eh? Cuando me enfrento a ellos, que hagan lo que hago yo. Que se defiendan como hago yo y verán cómo se van a divertir mucho más. Yo me he divertido en esta partida. Me he divertido mucho. No he escapado, pero me he divertido. ¿Por qué? Porque he sabido entretener al killer de manera brutal. Y si llegamos a ser 4, esta partida la hubiéramos hecho. Igual hasta me hubiera escapado yo, ¿eh? Porque yo y otros cuantos seguramente. Pero yo creo que con todo lo que aguante, se hubieran hecho los motores y hubiéramos acabado de otra manera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y entretenido este. Nos vemos en Twitch, en directo, de 7 a 12, ¿eh? De domingo a miércoles. Y este martes sobre todo con los mellizos, el estreno. Nos vemos. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.